Hi, good evening. Hello, good evening, everybody. Hello, good evening. Hello, how are you today? ¿Cómo está? Hello, good evening. Good evening. Hello, good evening. How are you today? How are you today, Carolina, Tatiana? Fine. Good, that's good. What about you, Mr. Wilber? How are you, Hello, Mr.? Teacher. Hello, how are you, Mr.? ¿Cómo estamos? Good. 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 Okay. Bye. How are you, Mrs. Stephanie? Hello. Bye. Good. That's good. Let's go. How are you, Mr. Luis? A little bit bad. Why? What happened? Because when I went out from my work, uh-huh, it was raining a lot. Yes, I imagine. Here in San Miguel, it's raining too, very hard. It's bad. Y ahí está bien fuerte también. Como ya estoy en mi casita, en Casaltepeque, no está lloviendo tan fuerte. Oh, that's good then. Eso está bien, pero sí, está lloviendo súper fuerte. Pero San Salvador estaba... Yeah, I imagine. Yes. Hello, whoever. How are you, mister? Hello, teacher. Very good. Hello. Hello, Adela. Nice, nice. Hello, Flor Carolina. Hello, Messi. Hello. Hello, hello. Okay, wait, vamos a empezar because we are now in time. Something that I want to tell you before we start the class, algo que quiero recordarles antes de comenzar y la clase, es que por favor recuerden que cada viernes, o sea, cada día tenemos una tarea que realizar, ¿verdad? Porque es acerca, la tarea pues se trata acerca de la clase, ¿verdad? A veces yo sé que no va a ser posible que la hagamos el mismo día, pero la podemos hacer cuando, vea, cuando a medida pase la semana, pero para el viernes tratemos que ya esté terminada. Ya chequeé la tarea, la homework number one, ya la chequeé, pero veo que algunos no la han hecho, o por lo menos no la han terminado. Algunos ya empezaron, ya pude notar eso, pero no la hemos terminado. Entonces yo necesito que por favor tratemos de hacer la primera sección, porque ya pues para esta semana ya sería sección 1 y sección 2, ¿verdad? Entonces, please, try to do it, tratemos de hacerlo. Si tienen alguna duda, siempre recuerden que pues tienen ayuda, ¿verdad? Ahí en el grupo, entonces pueden consultar, ¿ok? Y si no, pues yo con gusto les ayudo. Con alguna, que si no la entienden o algo por el estilo. No sé si hay alguna pregunta al momento acerca de la plataforma, ¿verdad? Porque varios vi que sí ya la habían terminado, pero varios también noté que no lo habían hecho. Yo chequeé el viernes por la noche y también chequeé el sábado por la tarde. Sí, mi hija Adela, dígame. No la escucho. Ahí está. Tengo una duda. Dígame. Con respecto a la tarea, era las 5 que íbamos a hacer, ¿verdad? Las 5. Ajá, que ellos aparecen tarea 5. Tarea 5, permítame a mí. Ajá. No, tarea número 1. Ya la hizo toda. Sí, ah, vaya, pero esa es otra cosa que les quería comentar. Espérenme, quiero ver si usted fue, Adela. Quiero chequear si usted fue, permítame. No, pues no. Pero usted, mi hija Adela, ya la hizo, ya la vi. No, pero por ejemplo, hay alguien que ha hecho un ejercicio de cada semana. Entonces tiene 20, 20, 20, 20, porque yo creo que piensa que ya los he hecho todos los de la primera tarea. Entonces ahí sí tenemos un problema. Dígame, Luis, pero usted ya lo terminó, Adela. We're good. Usted está bien. Ahorita al momento estamos bien. Sí, llegué hasta las 5, decía. Tarea 5. Sí, a la tarea 5, o sea, semana 1. Entonces dice tarea 1, ajá, sí, ya lo entendí. Good, thank you, miss. No, pero muy bien, gracias. Vamos a ver, Luis. En mi caso, vi una donde había un video. Ajá. Y estaba un señor diciendo ahí que nos va a enseñar cómo presentarse y toda la cosa. Uh-huh, uh-huh. Pero conforme iba pasando,
haciendo el ejercicio y pasando salía el mismo video. ¿Es así correcto o? Sí. Sí, mister, está correcto. Lo que sucede es que salen preguntas de ese video. Primero salen 5 preguntas de, o sea, del, digamos, del inicio del video y después salen otras 5 preguntas del final del video. Sí. Y siempre utilizándose, se fijó, los posesivos. Ajá. Ajá, entonces sí, era diferente, mister. Este, y, pero usted, mister, igual salió bien. Pero me vamos a ver. Sí, así que sí, usted ya terminó la semana 2. Hasta la semana 2 ya terminé. Ya lo vi. Es que él iba dando siguiente. Así lo vi que se emocionó. Se emocionaste con la semana 2, ya lo vi. Good, no, pero está perfecto. Por si no me queda chance esta semana. Está bien, no hay problema. Porque vamos a ver, pero sí estamos bien al momento. Pero así era, o sea, digamos, la primera sección del video que les pusieron era de las primeras 5 preguntas, digamos, y las. El mismo video, la última sección del video eran las otras 5. Dígame, Ever. Solo para ver si logré entender. Salía el video, uh-huh. Una sección de preguntas. Eso era para un día. Ajá, exactamente. Ah, o sea que, yo, ajá, porque yo hice 5, que es, uh-huh. Prácticamente entendí yo que era para 5 días, ¿verdad? Así tendría que ser, ¿verdad? Así tenía que ser. O sea, que, ajá, es que como entonces, hay 5 tareas, sí. Es del, una el lunes, otra el martes, otra el miércoles, otra, así es. Pero, como dice el mister, ¿verdad? Por si no nos queda tiempo, ¿verdad? Uh-huh. Claro que si usted no entiende, mejor esperemos la explicación a en la clase, ¿verdad? Porque no nos vamos sí, a... Uh-huh. Sí, entonces vamos a esperar a que yo les explique. Pero si usted bueno. Ya cree que puede hacerlo, inténtelo. Aunque recuerden uh-huh. Que le baje el puntaje, así sale un poco mal. Entonces, intente mejor hacerlo después de que yo le explique. Uh-huh. Gracias. Ahí el mister, porque ya lo sabe, los verbs, ahí lo puedo ver ya. Se sacó 100 ahí. Yes, hello, Ken, I mean, hello, Giovanni, hello, Karen, hello, Jasmine, hello, Wilber Beltrán, hello, Kenia, welcome. Hello, Stephanie Arias, and hello, well, Idalia va entrando. Okay, great, thank you, and welcome one more time. Let's start, vamos a comenzar con la clase del día de ahora. Thank you for being on time. Gracias por estar a la hora. So let's go. And today we are going to continue with this English for Work program. This is Basic Module 1. Today's date, la fecha de ahora, is July 11, 2022. My name again is Lizeth Rosemary Alvarado Martinez, right? And today we are going to continue with unit number 2. Okay, vamos a comenzar y... continuar con estos módulos, ¿verdad? And vamos con la unidad número 2, ¿ok? And, ok, Miss Stephanie, no hay problema. Now, in today's week, we are going to talk again about work, occupations, but we are going to base this week, esta semana más que todo, se va a basar un poco más acerca de aprender acciones, actividades, ¿ok? Que realizan en su trabajo día a día, ¿ok? Y que también realizamos en casita o cuando vamos de la casa al trabajo, ¿ok? Vamos a aprender a hacerlas, a decirlas, quiero decir. En, well, today's class, pero la clase del día de ahora, vamos a aprender a utilizar el simple present, ¿ok? We'll be able to use the simple present. And so to start, so last class, okay, la clase pasada, recuerden que estábamos hablando acerca un poco de los adjetivos possessive adjectives, adjetivos posesivos. So this practice is called Who am I, okay? Esta actividad se llama Who am I, que significa quién soy. Les voy a dar varias oraciones y ustedes me van a tratar de decir quién creen que soy, okay? Like these are the sentences. He's an actor, he's from Spain, he's tall, he speaks Spanish and English. Who am I? ¿Quién creen que soy? An actor, Spain, and he's tall. ¿Quién creen que soy? Ajá. Tall, an actor. Otra pista, sí. Okay. Antonio Banderas. Yeah.
He said it, él lo dijo. His name is Antonio Banderas. Yes, it is, ok. Sí, la persona que estaba escribiendo era Antonio Banderas. He's really old already. But he's from, he's an actor. Recuerden que él es un actor. He's from Spain, he's tall. Él habla español e inglés. Ajá, a decir eso iba. He was in the movie, he's like the actor of the fox o el zorro. A decir eso iba cuando ya me adivinaron. Ok, ahora, algunos de ustedes voy a preguntarles que piensen, quiero ahorita que piensen en una persona famosa. Puede ser cantante, singer, actor, actress, actor, una actriz, puede ser una presentadora, presenter, o puede ser también un, no sé, un football player, un famoso, vea, de jugador famoso, quiero decir. Ok, piensen en esa persona, ok. Piensen. Ahora, ya que pensaron en esa persona, ustedes conocen muy bien a esa persona, vea, o sea, saben de dónde es, qué profesión tiene, quiero decir, y si es alto o bajito, vea, ok. A volunteer to do it. Quiero un voluntario que lo quiera intentar. Volunteer. Raise your hand. Volunteer. Ok, I have Carolina Tiana. Go, miss. Vamos a ver. Let's start with. Solo hice tres, pero... No hay problema. No diga el nombre, miss. Ajá, no diga el nombre. No. Ok. Her is the singer. Her is Britannic. Her is English. Ok, she speaks English. Ajá, okay. Ajá, okay. So, wait, miss. Give me 1 second. I want to go to this presentation. Ajá, what do you think, everybody? She is from Britain or United Kingdom, miss? Britannic. Ah, okay. So, she is British. British. Ajá, okay. Es británica, British, okay. Mm-hmm. She is a singer. She speaks English. Sí, así es. Ajá, okay. So, what do you think, everybody? ¿Quién creen? Who am I? ¿Quién es esa persona? Solía ser gordita. Yes or no? Yes. Okay. Abel. Yes. Her name, but remember that you have to say her name is Adele. Her name is Adele. Yes or no? Yes, very good. Remember, because we are talking about her, right? Porque estamos hablando de ella. Thank you, very good, Carolina Tatiana. Vamos a ver, ¿alguien más lo quiere intentar? Raise your hand. Volunteer. Solo uno, oh my goodness, que participan, han venido ahora, no, remember it's important, ajá. Entonces, oh, okay, I have Luis, thank you Luis, tell me, wait, okay. Open it. Ajá. She is a woman, she is a singer, ajá. She is, I guess, 45 years old. And she is from Colombia. Oh. Shakira. How are we going to say her name? Her name is Shakira. Aha, very good, amazing. Okay, so yeah, it was Shakira. Yes. Very good. Okay, Luis, dime one color, any color, un color. Purple, okay. Purple, another color. Another color. Yellow, okay, thank you, Ever. Ever, yo creo que eso es yellow, no sé, pero yo voy a decir que sí, so yellow, you're going to be the next one, tú vas a ser el siguiente. Piensa en un, like, un famoso. He's from... Uh-huh. Brazil. Okay. I think he's tall. Okay, tall. Uh-huh. Brazil. And he is... What is the occupation or the profession?
very easy football player. Who is it, everybody? No, porque yo estoy pensando en dos personas ahorita, so I don't know. So what do you think? ¿Qué piensan los demás? ¿Quién creen que es? Any ideas? Vinicius. Ajá. Neymar. Vinicius. Neymar. Vinicius. He is Neymar. 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 Neymar, really? Yes. Oh, okay, great. I was thinking of Cristiano Ronaldinho, pero creo que se llama Ronaldinho Cristiano. He was from Brazil, right? Creo que era de Brasil. ¿Ah? Ronaldinho era de Brasil. Es de Brasil. Es de Brasil, right? Estaba pensando en él también. So, good, nice, Ever. Thank you. Ever, dime one number from 1 to 5. Dime un número del 1 al 5, please. 9. Ah, del al 5. Ajá. 4. No problem, no problem. 1, 2, 3, 4. It would be Giovanni. Thank you, Giovanni. Tell me, Giovanni. He's from Mexico. Okay. He is short. Oh, short. Es para decir bajo. Ajá, uh-huh, short. It's good. Short. Ajá. Uh-huh. He is comedian. Okay. Oh. He is actor. Oh, okay. Ajá. Any ideas, everybody? ¿Alguna idea, chicos, al momento? Uno. El chavo. Uno es from Mexico. Yeah, Eugenio Derbez. Oh, his name is Eugenio Derbez. Nice, very good. Nice, nice. Sí. His name is Eugenio Derbez. Is he short? ¿Es chiquito, really? But I think, I thought it was tall. Yo pensé que era alto. Yo iba a decir Adal Ramones, porque Adal Ramones es chiquito, es actor, y he's a comedian también. So I iba a decir, Adal Ramones. But no, that was good. Eugenio Derbez. Omar Chaparro. Ah, también Omar Chaparro. Es true. Mucho espíritu. Yes. Sí, es que hay muchos con esa descripción. Sí, es true. Omar Chaparro. Era de pegarle ahí al primero. No, okay. That's okay, Giovanni. That was perfect. Thank you for doing it. Okay, Giovanni. Dime un color, Giovanni. Any color. Green. Green. Okay, let's see. Okay, Karen tiene una puerta, una door que es green. So, Karen. Karen, tell me like the definition that you have. Pero no digas el nombre, recuerda. Hmm? Go. He is an actor. Okay. He is from the United States. Okay. He is short. Okay. He is movie action. Oh, he's in movie action. Wow. Okay. Who do you think it is? ¿Quién creen que es? Es American actor. In is movie he, actor. Or he has, I don't know how to say. He has brown skin. Brown skin. Charlie like, Bronson. What? Who is that? No. ¿Tiene pelo? Charlie Bronson. No, creo que dijo que no, Wilber Beltrán. Dijo que no. ¿Quién creen que es? ¿American es American? What is nationality? United States. It's a man, right? Dijo que era un hombre, right? He sí. is, dijo. Ajá. So it's a man, es un hombre. So. Otra pista. Ajá. Otra pista. Can you tell us like the first letter of the name? La primera letra del nombre, ¿nos puede decir, Miss? T. T. Ah. I know. He is old. He's old. Viejito. Ya está. Obvio. Yes. Uh-huh. He's. Hands. Toby McGuire. Toby McGuire. Oh my goodness, nice. Yo iba a decir Tom Cruise. Yes, because he's American. Yes. Nice, very good, everybody. Thank you. Nice, nice. Okay. We
have the attendance section right now. Vamos a tener la sección de asistencia en estos momentos, everybody, okay? So, please, say presente, por favor. Oh my goodness, ¿qué dice? Okay, por favor, digan presente, okay? So, vamos a empezar. Adela y Emilet. Adela, ¿estás por ahí? Sí. Presente. Oh, gracias, Miss. Ángel Rodolfo. Creo que tiene problemas él también. Brenda Verónica. Lemus. Carolina Tatiana. Presente. Ever Antonio. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Gracias. Yasmín Esmeralda. Presente. Uy, ¿qué estoy haciendo? Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Kenia Lisbeth. Yo vi a Kenia ahí. No. Sí, Kenia. ¿Kenia? Oh, no, se le fue la señal quizás. Bueno. Wait a second. Give me one tiny little second. Something happened here. Hello? Okay. Wait a second. Ay, my goodness, ¿qué hice? Okay. So, iba con Kenia. Presente. Gracias, Miss Lorena y Dalia. No. Okay. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth. Oh, va manejando medio. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. También va manejando. Giovanni Antonio. Presente. Gracias, chicos. Thank you. In chicas tú. Okay, so let's move on and continue. Oh, thank you, Steve, Stephanie. Pero tienes que decirlo. Okay. Now let's move on. Vamos a continuar. Okay, alguien se está conectando por ahí. Okay, so now and in this class we are going to learn about the use for the simple present, okay? Pues como le decía al inicio de la clase, vamos a aprender el uso del presente simple. And do you know something about the presente simple? ¿Saben algo o que pueda mencionar acerca de por qué utilizamos este tema o para qué se utiliza? ¿Saben? Negativo. Negativo. What about the other ones? ¿Y los demás? ¿Ah? ¿Any ideas? Para hablar sobre nuestra rutina diaria. O very good. Muy lo bien. Que estamos haciendo. Muy bien. Para hablar sobre nuestra rutina diaria y lo que estamos haciendo. Ajá. Anything else? ¿Algo más? Yeah, basically, Ever just said it all, okay? Ever acaba de decir todo y lo más importante. El, si, el presente simple, como les dije al inicio, ustedes van a ser capaces, you're going to be capable of saying what you do in your job, what you do in your house, what you do when you move. Van a ser capaces de decir qué hacen en su trabajo, qué hacen cuando van de trabajo a la casa o qué hacen en casa, ¿ok? Todos los días, ¿ok? Porque esto, el simple present es para hablar de rutinas, ¿ok? De lo que realizamos todos los días.
Okay, porque recuerden que a veces tenemos de lunes a sábado o de lunes a viernes tenemos una rutina, vean. Nos levantamos, tomamos una ducha, nos vestimos, comemos, okay, different routines, okay. Everybody has a different routine here. Todos tenemos una rutina diferente acá. I can assure you that, okay. So we are going to talk about that. Vamos a hablar acerca de eso. Y el primer uso que tenemos acerca del simple present, aquí tenemos el primer uso que es we use the simple present to talk about things that we do all the time, okay? Utilizamos el presente simple para hablar sobre cosas que hacemos todo el tiempo. Y aquí tenemos algunos ejemplos, okay? And can you help me please to read these statements? Can you help me, let's see, with the first one, can you help me please, Giovanni? La número uno, Giovanni, can you help me? I get the services bus at 7:07. Yes. I get the services bus at 7:17 every morning. Every morning. Very good. Thank you. Let's go next one. Metsi. Let's try it. Yes. Ali brush his teeth before he goes to bed. Yes, very good. Thank you. Next one. Can you help me to read this one, please? Jasmine? I play football at break time. Very good. Luis, can you help me with this one, please? My sister goes sailing at the weekend. Very good. Ok, estas son actividades que tal vez nosotros no realizamos, ¿verdad? Algunas sí. Por ejemplo, I get the service bus. Puede ser que en esta sería, yo tomo el servicio del bus a las 7 de la cada mañana. La number two dice, Ali brushes, se cepillan los dientes todos, ¿verdad? O maybe you play football o van de paseo, vea. Estas son algunas actividades que pueden suceder. Let's just continue. Ya vamos a aprender a hacer estas oraciones, ¿ok? Pero primero quiero que aprendamos la definición. Otro uso del simple present es things that we do all, I mean, things that we, that are always true. Cosas que son siempre verdaderas, ¿ok? And it says here that we use the simple present to talk about things that are always true. Y dice acá que utilizamos el presente simple para hablar sobre cosas que son siempre verdaderas. Y me ayudas a leer la número uno, por favor, Wilber Baires. Sky? The sky, mister. Repeat. Very good. Thank you. Adela, next one. The earth? To her. Uh-huh. Goes. Goes. Around. Around. The sun. Uh-huh. Very good. The sun. Very good. Let's go. Diana, next one. I am a student. Thank you. Next one. ¿Me ayudas, Carolina, Tatiana, please? Set is on the ocean. Side of Istanbul. Thank you. And next one. ¿Me ayudas, please? Ever. Tigers are big cats. Thank you. Flor, Carolina, ¿me ayudas con la siguiente, please? School start at 8:05 a.m. At 5 a.m. Finish at 3:30 p.m.
3:30 p.m. Bien. Yes, thank you, miss. Ok, para cosas que son verdaderas, ¿verdad? Aquí, miren, como podemos ver, el verbo to be también está incluido en el simple present, ¿ok? Como esto, ¿ves? Is, the sky is blue, el cielo es azul, eso es algo verdadero, ¿verdad? Y también para eso utilizamos el simple present. The earth goes around the sun, en la tierra gira alrededor del sol, ¿verdad? We are students, como ustedes son estudiantes, eso es algo verdadero, ¿verdad? SEV is in the Asian side of Istanbul. Eso es algo de que está en Istanbul. We're not going to talk about that. Tigers are big cats. Los tigres son gatos grandes. Y aquí, well, this was just an example de que la escuela inicia a las 8 de la mañana con 5 minutos y termina a las 3:30. This was just an example, as I told you before. Let's go and continue. Now, to create this type of sentences, ok, para crear este tipo de oraciones, hay ciertas reglas a seguir con cada sujeto. Vamos a empezar con los sujetos singulares, ok. Just give me one second so I can present to you the whiteboard. Ok, ya, ok, great. Ok, so vamos a empezar primero que necesitamos los sujetos, los subject pronouns, ok, para poder entender un poco más acerca de eso. Los sujetos la semana pasada los estuvimos repasando con el verbo to be también. ¿Cuáles son? Por ejemplo, ¿cómo decimos yo? ¿Se dice? I. Ajá. ¿Tú? You. You. Ajá. ¿Él? He. ¿Ella? She. She. Nosotros. We. 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 Esto. It. Y tú. You. Yes, very good, very good. And you. They. Ah, ellos, es cierto, me falta el they. Wait, es que no podía hacerlo chiquito eso. They, muy bien. Bye. Ahora que ya tenemos los subject pronouns. En los subject pronouns tenemos dos tipos, ¿ok? Dos tipos de sujetos. Los singulares, ok, que incluyen a una sola persona. Y tenemos la primera, la segunda y la tercera persona, ok. Singulares y plurales también. Vale. Primera persona. La primera persona es en la que, por ejemplo, sería el yo y el nosotros. ¿Vea? Entonces puedo decir I en primera persona y el we porque me incluyo, ok. Segunda persona sería que van otras personas, pero obviamente el you, el cual, ¿cuál otro sería? El otro you y el they. They, exactamente. Y tercera persona sería he, she, it. Muy bien. Voy a marcar de otro color también los de la segunda persona que sería you, I mean, el otro you y el they. ¿Ok? Eso sería. Ok. Uy, estaba borrando lo otro. Bueno. Now, con la primera y la segunda persona, las oraciones son más fáciles de crear para el simple present. Pero primero que nada, vamos a hablar acerca de diferentes acciones que realizamos en nuestro trabajo diario. Por ejemplo, vamos a empezar desde la mañanita. Nos despertamos. ¿Cómo se dice levantarse? ¿Saben? Hay dos maneras de decirlo. Wake cuando... up. Ah, muy bien. ¿Me escuchan? Hello. Yes. Okay. Sí, sí, sí. Por un momento se ve feo. Ok, sí, porque me salió ahí un mensaje. Wait a second, wait a second. Let me check, let me check. Wait. Hello, ¿y ahora? ¿Me escucha? Sí. Ok, sí, great. Tengo bye. Mala señal, miss. I'm sorry, miss. Sí, yo sé que la lluvia está causando estragos en nosotros. I'm sorry. Pero si tiene alguna duda, miss, y no escucha algo, lo puedo repetir, me avisa, ¿ok? No tenga pena, ¿ok? O si no entiende, me puede preguntar también por WhatsApp, me pueden preguntar, chicos, ya saben. Vale. Ahora vamos a hablar acerca de verbos, ¿ok?
Verbos son las acciones que realizamos, como les decía, y ustedes están diciendo wake up, que esta palabra se utiliza básicamente cuando abrimos nuestros ojitos, ¿ok? Wake up. Después tenemos que nos levantamos, ¿ok? Sería, que nos levantamos de la cama, sería get up. Ajá. Después, sería... Wash ¿qué? My face. Ah, muy bien. Algunas personas realizan eso, vean. Wash my face. Lavarse la cara, ¿ok? You wash your face. ¿Qué más pueden hacer? Realizan acciones que... Take a shower. Ah, tomar una ducha. Take a shower. Muy bien. Lavarse los dientes, ¿verdad? Es algo muy común también. Obviamente lo tienen que hacer, ¿verdad? Wash my breath. Ajá. Wash my teeth. Brush my teeth. Brush my yes. teeth. Brush my teeth, ¿ok? O wash my teeth, pero ya sería wash my teeth, sería como ya cuando tomo, agarras un poquito de agua, vea, y eso ya es el final, vea. Sería wash my teeth, pero brush sería con el cepillo, vea, cepillar. Ajá. Any other action? Wash the cell phone. What? Ah, check the cell phone. Yo le pensé lavar el teléfono. What? Dije yo, no. Check the cell phone. Chequear el teléfono. Uh-huh. Es algo que ahora se ha hecho muy común, que nada más, like, you wake up, check your cell phone. Some people, not all the people, no todas las personas lo hacen, vea, eso sí, pero hay personas que sí, vea. Another thing, que otra actividad realizan. In your house. Get, vestirse. Ah, get dressed, vestirse. Dígame, Mr. Luis. Have breakfast. Ah, had breakfast. Very good, very good. Tomar el desayuno. O puede ser también eat breakfast, right? Cualquiera de los dos. Eat breakfast. Muy bien. Vale, ahora nos vamos a trasladar a nuestro trabajo y vamos a pensar qué actividades realizamos. Porque yo estoy segura que todos hacemos algo diferente o en el o sí, donde estudiamos también, ¿qué hacemos, verdad? Vamos a ver, voy a empezar por Wilber. Flor Carolina, dime, ¿qué actividad realizas tú durante el día? Uh-huh. En español. No la realizo, pero sería para agregar una, take the bus. Take the bus, muy bien. Thank you, miss, take the bus. Tomar el bus, ¿verdad? Yes, ever. Ride the motorcycle. Ah, okay. Or ride. Ajá, ride the motorcycle. Los que tienen motocicleta, vea. O drive a car, conducir el carro, vea. Puede ser cualquiera de los, se tienen que trasladar de un lugar a otro. Muy bien. Tú, Wilber Pérez, ¿qué acción realizas en tu trabajo? Porque de eso vamos a hablar un poco. Quiero que ustedes me digan. Ajá, ¿qué acción hace? ¿Ah? ¿En español se puede decir? Sí, claro que sí, dígamelo en español y yo se lo voy a poner en inglés acá. Revisar el bolsón. Ah, ok, sería check my el bolsón. Ajá, no, pero su mochila, mister, o de alguien más. No, es el bolsón de la empresa. Ajá, ahí, entonces check the backpack, ok. Chequear el bolsón sería check the backpack, ok. Muy bien, entonces sería aquí, mire, mister, ¿cómo se dice? Ride the motorcycle. Ajá, repítanlo. Ride the motorcycle. Very good. Vamos a ver, Adela, ¿tú qué realizas? Algo diferente a lo que habíamos escrito al momento. Dímelo en español y yo te ayudo acá. Porque yo necesito que ustedes sepan decir lo que ustedes hacen. Uh-huh. Ay, no me quiero hacer. Ahí está. Ajá. Adela, dime. Bañarse. Ya, ahí está. Take a shower. Por acá estaba, take a shower, eso sería bañarse, pero en el lugar de trabajo, ya, Wilber Beltrán, ya te voy a dar un momento. Ajá. Sería limpiar. Oh, limpiar, muy bien, sería, en inglés se dice, mire,
clean. Repetí. Clean. Clean. Very good. Vamos a ver, Wilber Beltrán, dime, ¿qué ibas a decir? ¿Qué acción realizas tú en el trabajo? Lo primero, después de abrirla, se limpieza. Ok, eso sería lo mismo. Clean. ¿Cómo se dice? Clean. Ajá. ¿Y abrir? Me imagino que también cerrás, ¿verdad? ¿Pero qué abrís y cerrás? ¿Es como tienda? ¿Lo que abrís y cerrás o qué? La farmacia. Ah, ok. The pharmacy. Entonces sería open and close the pharmacy. Repetí, please. Open and close the pharmacy. Very good. Thank you, Wilber Beltrán. Vamos a ver next one. Giovanni, ¿qué tú haces? ¿Algo en trabajo o en estudio? No sé. Check my email. Oh, nice. Ok, so él chequea su correo electrónico. Para él es muy importante. Entonces, he has to check the email. Very good. What about you, Stephanie Yesenia? What do you do in your job? Dispensa de, no sé, despachar los medicamentos. Ah, kids, pero a los customers, a los clientes, ok. Entonces sería, get the medicine to the customers, ok. Sería así. Bueno, ¿es routine? No, no, no. Stephanie Yesenia, diga. Give the medicine to the customers. He's the medic, come on. Medicine? Ah, okay. Medicine. Give the medicine to the customer. Very good. Vamos a ver, Mitzi, ¿qué tú realizas en tu trabajo? Dime. ¿Lo puedes decir en español? Inject patients. Wow, really? That's awesome. Wait, let me check. It's inject. No se dice así, pero ya te voy a decir. No se dice así, se dice. Ah, sí dice que es inject, pero no. There's another way. But I don't remember how to say it. Wait. Hay otra forma de decir. Because, for example, for heading and all of that, there is another way to say it. Right. O sería aplicar medicamento. Uh-huh. Casi que sí. Porque prácticamente eso es lo que haces. Wait. Uh-huh. Wait a second. Bueno, aquí dice inject medicine, dice. Pero it's not that. Porque en sí, inyección, le puedes decir shot, así como shot, shot, esa es otra, ajá, give shots to the customers, ajá, o give the medicine to the customer, or help the customers, ok, with injections, ok. Help the customers with injections, okay? Very good, thank you, Miss. Vamos a ver, what about you, Luis? What do you do? I turn on my laptop and check mails. Oh, nice. Prepare the planning for productions. Nice. That's good. You know a lot. So prepare the planning. Wait. For production. You turn off on your computer. Enciendes la computadora. Te preparas, planeas la producción, ¿verdad? Preparas plan para la producción. Mm-hmm. Nice. What about you? Let's see, Diana, ¿qué tú haces, Diana? Puedes decir en español. Tell me, tell me.
What do you do? Ordenar vitrina. Oh, order the dispenser. I think it's dispenser. Oh my goodness, I'm crazy about these words. I don't know them. It will be the glass, but we're going to say dispenser. Dispenser, I guess. And what else do you do? Or the medicine, Ray, right? También la medicina. Or no? Yeah. Sí. Uh-huh. What else? What about you, Wave? Jasmine. Showcase sería. Showcase. Hacer inventario. Do the inventory. Inventory. Do the inventory, miss. Repeat. Do. Do. The inventory. ¿Qué sería? The inventory. Hacer inventario. Let's go with Karen. What do you do? ¿Qué tú haces, Karen? Recibir mercadería. Oh, receive. Medicamentos. Ajá, receive medicine. Nice. Receive, repeat. Receive medicine. Yeah, very good. Kenya, what about you? Marcar entradas. Just that? What else? ¿Algo más? Pero ordenar, creo que se le había dicho. Ah, yes, order the showcase. Okay, good. Vaya, aquí está la mayoría, creo, de las actividades. Okay, miss. La mayoría de las actividades que realizan, ¿verdad? Ay, yo no sé por qué no les puedo mostrar todo. Oh, aquí, ya lo vi. Ok, aquí están algunas de las actividades que ustedes realizan, las más comunes. Ahora, ya que tenemos nuestras actividades, ya también vimos nuestro sujeto, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace una oración en el simple present? Bueno, hay dos maneras. La primera es cuando utilizamos la primera first person and second person, ¿ok? La primera y la segunda persona, que serían el I, you, we, they, and just and the other you, right? ¿Qué es lo que sucede? Cuando utilizamos esto, solo decimos, por ejemplo, yo quiero, quiero decir que Karen dijo que hace, ay no, vamos a ver de qué me acuerdo. Ya se me olvidaron todos. ¿Quién dijo cada cosa? Do the inventory, que dijo Jasmine. Vale. Entonces Jasmine diría, I do the inventory, ¿ok? Entonces si se fijan, miren, yo solo debo de agregarle el sujeto que es I, yo, ¿verdad? Do the inventory. Do sería nuestro verbo principal por acá, miren, do, ¿ok? Hago el inventario, que fue lo que dijo Miss Jasmine. I do the inventory. Y así es como crean la oración en simple present. Super easy. You, vamos a decir que dice Wilber Beltrán que él abre y cierra la farmacia. Eso sería you close the pharmacy. Ok. Pharmacy. Tú. Y después el verbo sería close, ¿ok? Close the pharmacy, ¿ok? We, nosotros, vamos a ver otra acción que teníamos por ahí. Ah, damos medicina a los clientes, decía creo que Miss Karen, esa creo que la dijo. Entonces en este caso sería we give the medicine to the customers, ok, customers, meaning, nosotros, aquí tenemos nuestro sujeto, nosotros,
Give sería nuestra acción, dar, ¿ok? The medicine to the customer. Uy, qué fea esa letra. Wait, give me one second. Damos la medicina a nuestros clientes. ¿Ok? So that's basically. They. Ah, digamos que varias personas chequeen en la maleta, como la mochila, como dijo Mr. Weber Baires. They check. Check. ¿Cómo se decía chequear la mochila? Check. ¿Eh? Check. Check the backpack. Ajá, the backpack. Ok, ahí está. Yo quiero decir, ustedes limpian, entonces sería you. Clear. Clean. 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 Ajá, y miren, ahí está. Ahí está la oración. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro sujeto. Y después tenemos nuestra acción. Aquí sería clean y aquí sería check. ¿Ok? Más adelante. Mister, ajá. Dígame. Una pregunta. Dígame, mister. ¿Qué tan cierto es que backpack, separado, back significa atrás y back significa empacar? Espalda. Ajá. No, back. Es que no, es pack, es bolsa. Y pack es como empaque. Espalda. Ah, no. Espalda. No, es empaque. Pack. Y espalda no es back. Back es espalda, sí quiero decir. Back es espalda y pack es bolsa. Ajá. Entonces sería bolsa de bolsa. ¿Cómo es? Dígame, ¿viste qué dijo? Pack, pack. Sería, significaría bolsón unido, ¿verdad? Bolsa de espalda. Bolsa de espalda. Sí, traducido literal, sí. It's true. Pero a veces, pues obviamente no siempre va en la espalda, a veces va sobre nuestro hombro, ¿verdad? También. O así, like in the hand. Hay diferente, en la mano, ¿verdad? Hay diferentes formas de backpacks ahora en día. Antes, pues no. Ok, so another question. No sé si hay otra pregunta hasta el momento. ¿Preguntas? Hello, Mr. Wilber. Hello, Idalia. Hello. Negativo. Negativo, ahorita no. Va. Ahora, esas eran las primeras oraciones. Vamos ahora con las de la tercera persona. Ahí sí hay un poco de cambio. ¿Ok? Porque en la tercera persona, algunas palabras se les agrega S. Algunas acciones, ok. A otras se les agrega ES y a otras se les agrega IES. En el ejemplo de... Ok, great, Verónica. That's excellent. Ahora, tenemos la primera y la más común. ¿Y cuáles son las tercera persona? Esa es otra cosa. ¿Cuáles eran los sujetos de la tercera persona? ¿Quién me los recuerda? Son tres, los más importantes. Bueno... He, she, and it. Ok, estos verbos que vamos a aprender ahorita y de hecho los vamos a practicar también. Recuerden que alguna regla de estas le tienen que aplicar. Vamos con la primera regla. La primera regla y muy importante es que a la mayoría de los verbos se le agrega S. Entonces, por ejemplo, aquí dice, miren, el verbo se le agrega S. Y tenemos, por ejemplo, si en la primera y en la segunda persona escribimos run, ya cuando queramos decir, por ejemplo, el oso corre, sería the bear runs. Ajá, le agregamos la S. ¿Ok? No se puede escribir el the bear runs porque gramaticalmente está incorrecto. Entonces tenemos que utilizar esto. ¿Ok? Y este es uno de los verbos. Smile es una acción que significa sonreír. Entonces yo quiero decir, la estrella sonríe. The star smiles. Y miren, aquí está la S. ¿Ok? Read sería reads, le agregamos ese también para decir the boy, porque estamos hablando de he. Entonces sería reads, ¿ok? Writes, escribir, sería writes, ¿ok? Esta es la primera regla muy importante para la tercera persona. La tercera, cuando yo digo tercera persona, me estoy refiriendo una vez más a she, he y al it, ¿ok? Recordemos eso. Siguiente regla. Después lo vamos a repasar y vamos a hacer nuestras propias oraciones. No se preocupen. Siguiente regla es que
cuando tenemos algunos verbos que terminan en Y, a algunos verbos les vamos a agregar solo la S. Y a otros, vamos, cuando terminan en consonante Y, vamos a eliminar esa Y, vamos a cambiarla a una I, le vamos a agregar S. Otra vez, recordando. Cuando terminen una vocal y una Y, como play, por ejemplo, aquí mire, tiene una vocal y una Y, solo le agregamos la S. Pero cuando terminen una Y, vamos a cambiar esa Y por una I y vamos a agregar ES. Entonces, por ejemplo, study sería studies. ¿Por qué? Porque termina en consonante y una Y. Entonces sería study, study, cry, porque termina, aquí está la consonante y la Y. Entonces sería cries. Esto va a ser cuando quiera decir una oración para ella, para él o para eso. O esté hablando de un chico, o de una chica, o de un animalito, ¿ok? Yo voy a utilizar estas reglas, recuerden. Por ejemplo, para pay, como termina en una vocal y una en la Y, entonces sería solo le agregamos la S. Esta es un poco más fácil. Cambio la otra, cambia un poco más. Vamos a ver la siguiente regla. La siguiente regla es que cuando... No. Wait a second. ¿Qué pasó? Yes. Okay, no problem. No problem, Miss. There you have it. Yes. Ok, so yes. Esa es la segunda regla, vea. La primera, recuerden, solo se le agregaba S. A la siguiente, esta, que si termina en una vocal y una Y, agregamos S. Y si termina con una consonante y una Y, eliminamos esa Y y agregamos IS. Siguiente regla. Cuando terminen ciertas vocales y consonantes, como la siguiente, que son la O, ok, la SS, SH, CH, X, y Z, vamos a agregar ES. Como por ejemplo, go, como termina en O, termina en esta O, vamos, cuando yo quiero hablar de ella o de él o de eso, voy a decir goes. Watch. Como termina en CH, miren, sería watches, cuando quiero hablar de él o ella que está viendo televisión. Kiss, como termina en doble S, entonces sería kisses, ¿ok? En X, relax, relajarse. Relaxes, quedaría con S. Wash, lavarse, sería washes. Spritz, es playar, vea. Spritz, se me fue para el otro lado, aquí está. Pero sí es con S acá. ¿Ok? Recuerden, cuando terminen estas, en estas letras o vocales, O, S, 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 H, C, H, X, Z. Ya vamos a practicar esto en unos momentos. Ahí viene una lista de verbos que ustedes me los van a pasar, me los van a ayudar a pasarlos a tercera persona. Questions so far. Preguntas hasta el momento, chicos. Questions, questions. Okay, if there are no questions, let me continue. Okay, now, here I am going to present to you, ahorita les voy a presentar varios verbos y quiero que ustedes me ayuden a pasarlos a la tercera persona. Permítanme, por ejemplo, vamos a ver si entendimos. Walk, la tercera persona de walk, del verbo walk, ¿cuál sería? Termina en K, entonces. Es. Yes. No, solo sería S. Porque en ningún momento mencioné la K, cuando solo mencioné la O, la X, la SS, la CH y la SH.
Ajá, la can no. Entonces, en este caso, aplica la regla, la primera regla, que solo se le agrega S. De ahí tenemos enjoy, termina en Y y en una vocal. Entonces, ¿cómo sería acá? Enjoy. ¿Qué pasa? ¿Qué le agrego? S. Exactly, very good. Vaya, vamos a intentarlo. Vamos a elegir 5 de estos verbos que ven acá y quiero que los escriban en su cuaderno o en un texto, ¿ok? Lo que ustedes quieran. Write it. Y quiero que escriban. Cuaderno. Sí, puede ser en el cuaderno o en un texto ahí en el grupo. 5, elige. Yo sé que todos van a elegir, no los del principio, pueden elegir los del final o los de la columna de medio. Quiero que elijan 5. Y cuando los terminen, los envían al grupo. Una foto del cuaderno o un mensaje, como ustedes quieran. Ok, I'm going to give you for this 5 minutes. Les voy a dar 5 minutitos para que puedan hacerlos, ok. 5, it's too much time. 3 minutes, solo 3 minutos mejor porque está súper fácil. Vamos a hacerlo, vamos a intentarlo, vamos a practicar. Let's do it. Let's go. Repasamos. En WhatsApp se lo envío, ¿verdad? Yes, please. Ahí lo envían. Thank you, Sofía. Intenté ver el video más tarde. Ok, very cool. Wow. Carolina Sofía, no, ¿qué ver? No se llama Carolina Sofía, ¿cómo se llama, Miss? Metzi, thank you. Miss Stephanie, thank you. Wow, nice. Ay, no, está medio frío. Hey, Ever, thank you. Solo que, yeah, very good. Wow, Mr. Luis, thank you. Is that an S, Mr. Will? ¿Es esa la de crushes? No, es R. R, ¿por qué R, Mr.? No sé. Es ese, tiene que ser un S. Ah, perdón. No hay problema, Mr. Cam. Y yo sabe, ese. No, pues sí, tengo que equivocarme. No, don't worry. No, okay. Ya lo corregí. Okay, great. And I was like, letra de doctor, Mr. Por eso te. I was like, No, es que estoy incómodo, por eso. No sé qué sabe. ¿Cómo? No sabía cómo era ese. No, lo que pasa es que estoy aquí, así como por eso que no escribí bien. No es que sea de doctor. Ah, I understand. Maybe he's a doctor, dije en mi mente. Tal vez es doctor, dije. Puches, teaches, pools. Flores, ¿quién es Flores? Quiero ver. ¿Quién es? Ah, ya la vi, Adela. Yo soy. Ajá. Ahí también, Adela, solo corrige esas. Stephanie, very good. Stephanie, thank you.
Very good, Mr. Wilber. Carolina, breaks. It's breaks. Solo con la S. Es que lo. Ah. Ajá, es que como termina en K, lo que termina en K, solo le vamos a agregar ese, chicos, ¿ok? Wilber Paires. ¿Sí? Bien hecho, Wilber Paires. Te lo acabo de ver. Nice. Solo la S le he puesto. Ajá, ajá, exacto, Miss. Pero lo demás está very good. Yes, very good, Mr. Wilber. Ay, entonces, ¿quién es? No sé quién es, entonces. Flies, este, florecitas, no sé quién es, que tiene unas florecitas ahí. Sería fly, entonces la tercera persona sería así, flies, ¿ok? Yes, very good, my goodness. Ok, so, ok, les voy a mostrar aquí las respuestas. Fly sería. Wait a second. Very good, Miss Kenya. Ok, so entonces aquí fly sería flies, very good. Pooch. Bueno, les voy a mostrar todo y ustedes me van a ayudar a leerlas, pues. Ok, para que puedan chequear un poco. Hay unos que no los eligieron, que yo quería que los eligieran, pero anyways, ahorita vamos a intentarlo. Ok, so, can you help me with the first line, please? Mr. Will, porque usted no ha participado, help me, please, with the... Me equivoqué en una. What, who, quién? Yo. Ah, ¿y cuál, mister? No lo vi. En la de get up, me equivoqué. Ah, en serio. Ah, pero exactamente yo quería que la utilizara. Porque cuando veamos este tipo de verbos, chicos, este tipo de verbos se llaman phrasal verbs, como wake up y get up. ¿Por qué se llaman phrasal verbs? Porque llevan una preposición, que de hecho las preposiciones más adelante también las vamos a estudiar. Ok, so, ¿qué sucede? Cuando tenemos estas palabritas, esta significa levántate, o sea, para arriba, va. Entonces, esta palabra no significa, no es una, en sí no es la acción, sino que sería get. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en este sentido, ¿dónde vamos a agregar la S? En la acción, ¿verdad? Entonces, aquí sería gets up. Entonces, por ejemplo, con wake up. Ay, no, pero me voy a escribir eso porque no me gusta mi letra. Wake up, ¿cómo sería? Wakes up. También tenemos listen up. ¿Sería? Listen. Siempre recordamos eso, ¿ok? Cuando tengamos esto así, así va a ser, ¿ok? Porque es, como les digo, se llama phrase, este tipo de frases que de hecho... más adelante sí les voy a recomendar que empiecen a aprenderse phrasal verbs porque cuando uno habla, it's like important. Lo que hacen estas palabritas de phrasal verbs aumentan nuestro vocabulario. Y estas palabritas tienen un montón de significados en español. Entonces, lo que hace es que nos expande nuestro vocabulario. ¿Okay? Así que les recomiendo que si quieren, busquen phrasal verbs y practiquen. ¿Okay? Okay, so, ¿ah? No. Don't worry. Okay. Okay, no problem. Let's go, Will. Tell me, 1, 2, 3, go. Okay. Tengo que repetir todo. Sí, please. Yes, okay, estaba bien. Okay. Walks, enjoys, mm-hmm. Fly, flies, mm-hmm. pushes, mm-hmm. ditches, mm-hmm. skips. Uh-huh. Pulse. Thank you. Very good. Let's go with the next ones. Quiero que los siguientes me ayude. Please. Can you help me, please, Kenya? La segunda, ¿verdad? Yes, please. Sería comms. Ajá. Enter. Ajá. Rooms. Ajá.
Ese sí no. Get up. No mencionas. ¿Cómo? Get up. Get up. Ajá, y después la tercera persona sería gets up. Gets up. Very good. Ajá. Fixes. Ajá. ¿Cómo? Talk. 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 Ajá, talks. Talks. Ajá. Talks. Repeat. 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 Ajá, repeat. Ajá, y de ahí. Repeats. Sí, ajá. Very good, very good. Sí, vas bien. Ajá. Continúa. Very good. Thank you. Oh, sí, thank you, miss. Let's go next one. Stephanie Arias, ¿puedes hablar, Stephanie? Sí. Okay, let's go, miss. Please. Say, says. Clear. Wash. Jumps. Does. Breaks. Very good, thank you. Okay, do we have any questions, anything about this? No sé si tienen alguna duda acerca de qué significa algún verbo. El walk significa caminar, okay? Enjoy, disfrutar. Flies, volar, okay? Push, empujar. ¿Se han fijado que en las puertas a veces dice push, que significa empujar? Y pull significa, wait, jalar. Ajá. Push, empujar. Alar. Teaches, enseñar. Skips, saltar. Pulls, ah, bueno, ahí viene. Pulls, alar. Sees, ver. Comes, peinar. Enters, entrar. Runs, correr. Gets up, bueno, ese había despertar. Fixes, arreglar. Talks, hablar. Talks. Repeat, repetir. Cooks, cocinar. Says, decir. Wears, usar. Crushes, tocar. Jumps, saltar. Do, hacer algo. Okay. Breaks, romper. Questions. Do we have any questions? Más adelante, de hecho, la clase del miércoles y el jueves, vamos a ver un montón de acciones, verbos y actividades diarias que ustedes realicen. Por eso no les quiero mostrar tanto porque vamos a estudiar muchísimos más. So, any questions? Yo. Yes. Hay una tienda que se llama Pull and Bear. Ah, ¿qué yeah. significaría? Pull and Bear se supone que es alar y... bueno, sería... Bear es enterrar, mister. Pull and Bear. Sí, ya sé de cuál me está diciendo, mister. Sí, pero sería como algo como de tirar y llevar. Y de tirar, o sea, alar, como que tú agarras algo y te vas y llevar. Eso significa, mister. No sé. Ah, si... okay. Ajá, es como que usted llega a Pull and Bear y se quiere llevar toda la tienda. Entonces, y lo agarra y después supuestamente lo paga. Según la, esa es la idea que venden ellos, la verdad. No sé si se han fijado. Que está todo al aire libre, o sea, lo pueden ver todo claramente y se agarra y se lo lleva. Y de hecho le va bien por eso. Ok. Mm-hmm. That's the idea for them. Y esa es la idea. Yes. Any other ideas? Mm-hmm. Okay, o any questions, alguna pregunta o duda? Tengo una duda, yes. como dijo que se buscaban esos verbos, los phrasal verbs. Sí, claro. Ajá, que sí. ¿Cómo se escribe? Sí, claro que sí, se llaman phrasal verbs. Si ustedes quieren pueden empezar, de eso van a encontrar muchísimo, son I don't know, like 1,000 words. Son un montón de palabritas, frases más bien, se llaman, son frases, se llaman así, sería prácticamente traducido literalmente, es frases de verbo. ¿Por qué? Porque de cada verbo puedes sacar un montón de frases. O sea, le cambias la preposición y te salen un montón de frases y todas tienen una definición diferente que puedes utilizar en tu vocabulario. So it's very important to know a lot of these phrasal verbs
son muy importantes en el idioma inglés. If you can't, si pueden intentar de incorporarlo en su rutina diaria, that would be amazing, sería súper genial. And so, yes. Lo pueden escribir. Bueno, a mí me funciona mucho lo de escribir, no sé ustedes. Yes, I know everybody. No sé yo, pero no le escucho nada. Hello. Thank you, ma'am. No problem, mister. Los de, me escuchan, chicos. Me dice Metzi que no me escucha, pero I don't know. ¿Quién me confirma? Sí. Levanten la manito, la que tienen ahí, si me escuchan. Sí. Ah, oh, ya vi varios. Ok. No, Metzi, entonces no. It's you. Lo que pasa es que al entrar dice que tiene que ocupar la red o Wi-Fi. Entonces tiene que darle una opción y habilita el audio. Pero no, ella dice que no me escucharon. No, dijo. Por la lluvia tengo mala señal. Sí, quizás sí, porque yo, bueno, aquí ya dejó de llover, gracias a Dios. Porque, yes, thank you everybody for raising your hands. Gracias, chicos. Thank you, Verónica, thank you, Wilber Beltrán, thank you, Kenny, I think it was the other one. Okay, now we are going to practice to read some sentences, okay? Vamos a practicar ahorita, a leer unas oraciones que nos van a ayudar a practicar el third person, la tercera persona, okay? Vamos a empezar con Adela. Adela, ¿me ayudas acá, porfa? El verbo de arriba y de ahí la, la oración de abajo, ¿okay? ¿Ok? 1, 2, 3, go. Sería la parte de arriba y la parte de abajo. Sí, estas son daily activities. Estas son, todas las que vamos a ver son frases que realizamos diario, ¿ok? So, let's go. Sería wake up. Wake up. Uh-huh. Y lo de abajo sería. Wake up. Yes, very good. Wake up. Wakes up. Okay, let's go next one. Help me, Carolina Tatiana. Brush his teeth. Uh-huh. Bar brushes his teeth. Very good. Thank you. Let's go, Diana. Eat breakfast. Mm-hmm. Bart eats breakfast. Yes, very good, right? Comer el desayuno, right? Let's go next one. Let's go with Giovanni. Go. Go to the school. Mm-hmm. Bart goes to the school. Very good. Yes, goes to school. Very good. Wilber Beltrán. Escape. Miren ahí todos los verbos como van cambiando, ¿verdad? Let's go, Wilber Baires. Have lunch. We'll have lunch. Yes. Okay, este verbo, por ejemplo, es un verbo irregular en el simple present. ¿Y qué sucede? Cuando utilizamos estos sujetos, miren, el I, you, we, el we y el they, utilizamos have. Y cuando utilizamos... Ajá, very good. Entonces aquí sería has, ok. Thank you. Very good, Wilber. Baires, let's go next one. Verónica, help me. Watch TV. Mm-hmm. Bart watches TV. Very good, thank you. Stephanie Yesenia. Lisa wakes up. Very good, thank you. Stephanie Arias. Do exercises. Uh-huh. Lisa does exercise. Very good.
Let's go, please. Metsi. Metsi. Luis. Porque creo que Metsi sí tiene problemas de, like, de internet. Sí, me escucha, pero... Mm-hmm. It's okay. Se me fue el audio, sí. Ajá. Get dressed. Mm-hmm. Lisa gets dressed. Very good. Thank you. Kenia. Solo que no me carga. ¿Ahora, Kenny? ¿O te lo... sí. Espérame, espérame, te lo voy a volver a poner, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Ajá, ¿ahora? Espérame, que está cargando. Go to school. Ajá. Lisa. Go, ¿cómo? Goes. Goes to school. Very good. Next one, ¿me ayudas, please? Will. Okay, okay. Read books. Mm-hmm. Lisa reads books. Very good. Karen. Play basketball. Lisa plays basketball. Thank you. Very good. Ever. Have lunch. Lisa has lunch. Very good, thank you. Aquí sabe otra vez, ¿verdad? Lo que estamos practicando, lo que les explicaba antes, que para ella pues sería has y para él también, ¿verdad? Has. Flor Carolina. Do homework. Mm-hmm. Lisa. Does. Does homework. Very good. Ay, se me... Who is missing? ¿Qué me falta? Volunteers then to help me to read. ¿Quién me ayuda a leer, please? Thank you, Wilbur Baires. Play music. Uh-huh. Lisa plays music. Very good. Carolina Tatiana, tell me. Dance. Uh-huh. Lisa dances. Yes, very good. Reggaeton is dancing. Okay, thank you, everybody. Now, we are going to create our sentences. Vamos a crear nuestras oraciones, okay? Now that we have learned, ahora que aprendimos las reglas, ya vimos unas oraciones, okay? Vamos ahora a aprender a crear nuestras oraciones, okay? Aunque aquí a medio les expliqué, pero vamos ahora, like, real deal. Ahora, recuerden que las más fáciles serían cuando utilizamos el I, el you, el we, y el otro you, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo quiero decir, yo tomo el desayuno, yo tomo el desayuno. Sería I. Take a shower. I have breakfast. I have breakfast. Very good. Me, yo tomo, yo, like, tomo. Ese sería mi verbo, o como, ¿vea? Breakfast, desayuno. Tú conduces. ¿Cómo sería conducir? Vamos a ver si nos recordamos. Depende de qué es lo que conduzca. You drive. Ajá, you drive. Tú conduces, solo tú conduces. Nosotros bailamos. We dance. Dance. We dance. No, porque ahorita estamos simple present, recordemos. Ajá, el verbo no va a cambiar, va a ir normal. Miren, aquí tenemos nuestro sujeto y nuestra acción. ¿Ve? We dance. Let's go next one. Ellos leen. ¿Se acuerdan cómo se dice leen? Ahí estaba en la presentación. They? Read. Read, very good. Ellos leen. Bye. Eso sería para los lo más fácil. ¿Por qué? Porque el sujeto, pues ya ven, y el verbo no cambia. Ahora, ya con el she, he, el it, pues sí, se le agrega la S y todas esas reglas que estuvimos aprendiendo.
Vaya, por ejemplo, yo quiero decir, Luis corre. ¿Cómo sería? Luis, correr, ¿cómo se decía? ¿Se acuerdan? Luis. Ah, Luis. Así. Luis. ¿Qué va a suceder acá? Luis. S, right? Luis runs. Very good. O quiero decir, Karen, vamos a ver, duerme, ah, no, duerme, no estaba. Oh, my goodness. Juega fútbol. Plays soccer. Soccer, very good. Ok, o tal vez puedo decir el perro, the dog, the dog camina. Camina. Walks. Very good. Y miren cómo estoy hablando. Ahora bien, recuerden que acá, pues obviamente yo estoy sustituyendo los sujetos. Vea, he, she, el, it. Ok, yo puse nombres para que se vayan acostumbrando mejor con nombres. Aquí yo tenía mi imaginario he, ¿verdad? El she con el Karen y el it con el perro, ¿ok? ¿Preguntas hasta el momento, chicos? ¿Questions? ¿No questions so far? Permítame, alguien tiene like... No, no sé quién es. Ok, let's go to the practice. Vamos a hacer una pequeña práctica. So here, first... These, we have some activities that these people do. Aquí tenemos algunas actividades que, y algunas ocupaciones que pueden existir en las compañías, okay? And we have the first one. Keep the track of the financial accounts of company. Mantiene el orden de las cuentas financieras de la compañía. What do you think it is? A bookkeeper? El que lleva el libro de finanzas, el letter B, financial analyst, el analista financiero, human resources especially, el especialista de recursos humanos, el digital marketing manager, el gerente de mercadeo digital, insurance agent, agente de aseguranza, o el software engineer, ingeniero de software. What do you think is the number one? ¿Cuál creen que sería la number one there? Number letter A. B. Letter bookkeeper. A bookkeeper? Yes, very good. Number two, help people in business manage their business. Ayuda a las personas y a los negocios a manejar las finanzas. B. 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 Let's see. Financial analyst. No, it's a financial analysis. What about number three? Know the policies and regulations involved in the management of the employees. Sabe las políticas y regulaciones involucradas en el manejo de los empleados. ¿Cuál creen que? Sí. Yes, it's human resources. It's human resources. Yes. Four, create and advertise the company over the social media. Crea y anuncia la compañía sobre, bueno, en las redes sociales. Software engineer. Software engineer. No. Digital marketing. Yes. Manager. Digital marketing manager. Number five, help people in companies against financial loss and manage risk. Ayuda a las personas y compañías contra la pérdida financiera y el manejo de los riesgos. What would be the answer? Insurance agent. Letter E. Yes. And the last one, design and develop different software. Diseña y desarrolla diferentes programas. It will be? Software engineer. Yes, very good, everybody. Thank you for helping me doing this activity. Okay, now, what are we going to do? Wait. Right now, I want you to practice both of the types for sentences, okay? Ahorita quiero que practiquemos un poco acerca de los dos tipos de oraciones que podemos realizar, ya sea con el I, con el you, con el we,
o con el he, she, el it. Entonces, quiero que hagamos dos oraciones. Bueno, ahorita se lo voy a poner aquí en la en el whiteboard. Con todas las acciones que acabamos de practicar, ¿ok? Vamos a hacer sentences. ¿Por qué no funciona esta little thing? Wait. Ok, quiero que hagamos dos, tres oraciones, I mean, sorry. One for I, one for we, one for you, y one for she, one for he, and one for it, ok? Eso sería three and one, two, three, ok? Eso serían seis oraciones. I want you to write it down, solo quiero que las escriban, no les vayan a mandar. Write it down, ok? Escríbanlas y después se las voy a preguntar. I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos para que puedan hacerlo, ¿ok? 5 minutes. Write it down. Escríbanle. Eso sí, quiero que las escriban. Please, please. Because it's important for practice. Es importante para la práctica. Con todas las acciones. Yo le voy a poner la lista de acciones que teníamos antes por si las quieren utilizar. Estos son los verbos que teníamos antes. So, please create three with I, you, we, y three with, wait, aquí se me fue mal que esto. He, she, y el it, ok. So, 5 minutes. You have 4 now. 4 minutes now. Three more minutes. I have a car in the house. Very good, Wilbur. No las envíen, please. Ay. Just do it. Two more minutes, everybody. Okay, so are you finished, everybody? Okay. I'm sorry. Okay. Oh, very good, Wilbur Baires. Oh, Mr. Luis, la envió. Feeling where you have lunch at noon. Very good, Mr. Okay.
enviar, solo like just I'm gonna ask you. Sorry. Here. No problem, mister, no problem. No problem, no problem. Okay, let's go. And let's see. Okay, so let's start with Stephanie Yesenia. Stephanie, tell me one sentence using the subject you. Dime una oración utilizando el subject you, please. Like you. El sujeto you. Yo, you sing. Oh, very good. You sing. Very good. Okay, now, Stephanie Yesenia, dime un color. Blue. Ay, qué raro. Wilber. Bueno, tenemos a los dos Wilber. Ay, también Luis. Luis, entonces. Luis, tell me one sentence using she. She takes her medicine. Very good, Luis. Thank you. Let's go. Dime un color. No, no los black. Black. Okay, Will. Veo Will. Creo que Will tiene black. Cambiándose. Qué barba. No, Will, go tell me. Es azul negro. Ah, no, güey. Yo lo. Bueno, ya no miro. Entonces, güey, lo veo black. Tell me. Sí, es black. Okay. Tell me one sentence using he. Es que más o menos lo entendí, lo que pasa es que entré tarde, por lo mismo. Pero vamos a intentarlo, ¿eh? Creo que solo era así, he repeat. Uh-huh. He repeats. Creo que es lo más grande. Ajá. Creo que es lo más largo. No, sí está perfecto. Very good, thank you. Ok, Will, ahora sí, dime un número from 1 to 5. Sí, porque no los tengo en el laptop, no los puedo ver. 4. Ok, so it would be 1, 2, 3, 4. Stephanie Arias. Okay, otra Stephanie me pasó. Okay, dime Stephanie Arias one sentence with they. They play soccer. They. One more time. They play soccer. Yes, very good, Miss. Thank you. Okay, Stephanie Arias, tell me one color. Dime un color. Puede ser. White. White. Ah, Carolina Tatiana. Go, Carolina Tatiana. Tell me. I smile. Ah, oh, very good. Carolina Tatiana, tell me another one. Dime un color. We have black. We have green. Green. Oh, green. Green. ¿Sí? Green, yes. Okay, so tenemos a Diana. Diana, la pared es green. Okay, so tell me, Diana, one sentence using it. De eso. No hice de eso. Eso estaba. Ay, solo hice las demás. ¿We? ¿Y de we? Solo hice las de we. Sí, dime una we de we. We have entonces. Cooks. We have? Cooks. Nosotros hemos cocinado, ¿qué se pone? Algo así. Ah, vaya, entonces vamos a hacerlo un poco más fácil. Entonces solo sería we cook. ¿Ok? We cook. Ajá. Sin el have. Sin el have, ajá. Porque sí, sí, sí está bien, pero ese es otro, otro tipo de tiempo, ¿ok? Que se llama presente perfecto. Entonces, pero eso más adelantito lo vamos a estudiar. Entonces, solo vas a decir, we cook. Super, ahorita estamos viendo super, ustedes pueden decir, como me dijo Will, así está bien porque estaba bien chiquita la oración. Así está perfecto, ¿ok? Don't worry, that was perfect, ¿ok? Ay, no me miedo. Okay. Good, thank you. Thank you, Diana. Let's go. Diana, dime un color, please. We have yellow, gray, blue and pink or white. No sé qué color es ese. White.
Blue. Blue, Wilber Baires. Y Wilber Beltrán también. Ya lo vi, mister, que tiene ahí. Hola. Ajá, tell me, mister. Dígame. Cualquiera. Tell me with you. You. You dance? You, very good, mister. Thank you. Dígame un color, Mr. Wilber Pires. Red. Verde. Red. Green. Rojo. ¿Cuál? Rojo. Rojo. Ah, oh, red. Yo tengo red. No, pero, ah, ever, ever, yo digo que es rojo. Ah, vamos a decir que es rojo, yeah, we are going to say that it's red. No sé si es red, creo que es pink, pero no worries. Así lo veo yo. Tell me, mister. Una sentence with she, please. She. She cooks the dinner. Ah, very good. Okay, ever, dime un number from 1 to 5. 2. 2. 1, 2. Giovanni, thank you. Dime una oración con he. He jumps the... He jumps? The box. The what? No entendí. ¿De? He jumps the box. Sí. ¿En la cama? Oh, the box. Ah, salta la caja. Good, Giovanni, thank you. Flor Carolina, tell me. Yo me quedé, solo faltan poquitos. Falta usted, Adela, Verónica, Karen. Ah, no, Karen, ya lo, no, Karen no lo ha dicho. Kenia también. Ajá. ¿Cuál sería? Tell me it, porque nadie me ha dicho de it. It rain almost every day. Oh, very good. Thank you. Very good. Tell me. Ah, no, no, no. Verónica, tell me. Una con I. I. Mm-hmm. Dime, Verónica. No te escucho, Verónica. I'm six. I. I see. I see. Pero recuerda que cuando es en tercera persona, en primera persona, en I, solo sería I see, sin la S. Ajá, uh-huh. Sin la S, ¿verdad? Thank you, very good. Let's go, Adela. Tell me una con day. No, hice con T. Oh my goodness. ¿Es con we? We rooms. We run. We run. We run. Yes, very good. Wilber Beltrán. Creo que tienen problemas de señal también. Te veo que. Espérame, espérame. Hello? Hello, mister. Sí, sí. ¿Me escucha? Más o menos. Es que se le escucha lento. Bueno, yo lo escucho lento y se le está trabando la cámara. Tell me one sentence using she. She. She talks. Very good. And Karen, you pass, Karen? ¿Qué pasaste, Karen? No, ¿verdad? Tell me, Karen. Hoy sí creo. Cualquiera. Que... Yes, tell me anything. Tell me, tell me. He repeats the song. Oh, very good. Thank you, miss. Okay, now, I am going to pass right now the attendance section. Voy a pasar la asistencia ahorita, por favor, diga presente. Adela Yamilet. Presente. Ángel Rodolfo. Brenda Verónica. Presente. Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth.
Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Fátima. Creo que fue que se le fue el internet a ella, ¿verdad? Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Jasmine. Ah, Jasmine también, ya me acuerdo que se le fue la venta. Karen Jasmine. Presente. Kenia Lisbeth. Miss, creo que el internet también. Presente, presente. Ah, ok. Ok, gracias, Miss, que la veo con la cámara apagada. ¿Tiene problemas de internet? Sí, estoy preocupada. Okay, sí, oh, okay. También puede ser. Ok. Lorena y Dalia, igual tenía problemas de internet. Luis Alonso. Presente. Thank you. Metzi. También tenía problemas. Stephanie Elizabeth. Presente. Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Thank you. Gracias, chicos y chicas. Ok. Let's go. Ok, now those we are, that's what we started before. Todo lo que estábamos viendo anteriormente, recuerden que eran afirmativas. Ya vimos con todos los sujetos, ok. ¿Tienen alguna pregunta o duda? ¿Preguntas o dudas? Ahorita es el momento. Ok, if we don't have any more questions, vamos ahora con la negative, ok, vamos con las negativas, ok. In the negative sentences, what happened is that we add, lo que sucede es que le agregamos, miren, ya sea el don't, ay, se me movió esta cosa, y el doesn't, ok. Don't, vamos a utilizarlo para los sujetos, I, para la primera y segunda persona, I, you, we, y el they, y el otro you, ¿verdad? El doesn't lo vamos a utilizar con cuáles sujetos entonces. Vamos a ver. Tercera persona. Third person. Mm-hmm. Third person. He, she, el it. Very good. Ok. Vamos a continuar. Y aquí tenemos, miren, por ejemplo, we use don't with, como ustedes estaban diciendo, muy bien. Bueno, yo les estaba diciendo también, utilizamos el don't con estos sujetos. I, you, we, they, y you. Y primero vamos el sujeto, después el don't y después la situación o acción, ¿verdad? I don't cry. Y como pueden ver, miren, súper fácil. Primero el sujeto, después agregamos nuestro ayudante. Vamos a llamarle ayudante a esta palabrita, ¿ok? Don't y después el verbo, si se fijan, pues no cambia. Queda igual, así como antes, ¿ok? Este es con este, la primero... Primera y segunda persona, ¿ok? Ahora bien, para cuando utilizamos el doesn't, lo utilizamos con el she, he, el it. Igual sería he doesn't cry. Y miren, lo mismo, no cambia nada nuestro verbo, pero sí va a cambiar el negativo doesn't. He, por ejemplo, yo puedo decir, he doesn't cry. O puedo también decir, she doesn't cry. Or it doesn't cry. Right? Let's see. I don't know what do I have. Important. Ah. Como pueden ver en los negative form, we don't change the verb. Como pueden ver, los verbos no cambian. Se quedan igual. Lo único que va a cambiar, ¿qué son las dos palabritas de ayudante que tenemos? ¿Qué, cuáles son? Vamos a ver. ¿Sería? Don't. Y doesn't. Vaya, repitan después de mí. Don't. 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 Doesn't. Doesn't. Very good. Okay. Okay, now we are going to do our sentences. Vamos a hacer nuestras oraciones para decir que no realizamos alguna actividad. Okay. Por ejemplo, yo no corro. ¿Cómo voy a decir eso? Sería I
I don't run. Very. Ajá, I don't run. Y quiero decir, ellos no lavan, ¿se acuerdan? They don't wash. Vaya, ahí vamos a tener un pequeño problema. Vaya, vamos a repetir estos dos verbos que se parecen, de hecho. ¿Ok? Watch y wash. ¿Ok? Este es ver. Y el otro es lavar. Ajá. Entonces, repitan ese primero, ese. ¿Cómo sería? Watch. Y este es wash. Como que están arreando la gallina. Wash, ¿ok? Wash. Este sería, ajá. Porque a varios les acabo de escuchar esta pronunciación, la verdad. Esta pronunciación les escuché. No les escuché la de wash. Please, ¿ok? Vamos a tratar de pronunciarlo bien. Vamos a aprenderlo bien, bien, ¿verdad? ¿Qué significa what? Watch, la primera significa ver televisión, ¿ok? Y wash, la segunda significa lavar. Esa es la diferencia. Ok. I'm sorry. ¿Qué dijo? Watch es mirar. Esto, el primerito es mirar. ¿Y el segundo qué era, chicos? Vamos a ver. Lavar. Y sí, ¿qué significa? Sí. Vaya, a diferencia de esos verbos. Muy bien, muy buena pregunta, mister. Está sí. Y está también. Look. Look. Look, ajá. Vaya. Vaya. Watch, cuando utilizamos el verbo watch, es porque tú estás viendo un objeto, como por ejemplo la televisión, la pantalla del cine, la pantalla de tu teléfono, ¿ok? Tú estás watch, ¿ok? Una pantalla, la pantalla de la computadora también, watch. Ahora bien, sí, también significa mirar, pero estás mirando algo en específico. Puede ser a una persona, puede ser a un objeto, ¿ok? Por ejemplo, I see my phone, yo veo mi teléfono. I see my computer, yo veo mi computadora, pero estoy viendo toda, ¿ok? Todo lo que tus ojitos enfocan, ahí sería sí. Y look es cuando estás buscando por algo en específico, ¿ok? Tu mirada busca... algo específico. Por ejemplo, I look for my keys. Yo busco por mis llaves y no sé dónde están, no las veo, ¿ok? Entonces, tú es look, buscar, pero al mismo tiempo, pues, bebe, obviamente. Look, mirar o buscar por algo, ¿ok? Esa sería la diferencia. Recuerden, watch es cuando ven un objeto, una pantalla, todo lo que incluye una pantalla. El teléfono, la computadora, el televisor, la pantalla del cine, ¿qué más puede incluir una pantalla? Algún monitor, algún objeto que tenga una pantalla sería watch. Sí, es cuando tus ojos se enfocan en algo específicamente, una persona, un cartoon, algo. Ese sí, y look es cuando andas buscando algo, ¿ok? Tu mirada busca algo. Puede ser una persona también y un objeto. Pero este es ya como de buscar algo, de encontrar, que digamos que lo has perdido. Entonces, you are looking for something. ¿Ok? Esa es la diferencia. Yes, yes. Y hay otros. Pero ahorita no me acuerdo. no me acuerdo. I was trying to remember, pero no. Hay otro para mirar. Ok, so, esos son para la primera y segunda persona. Ajá, primera y segunda persona, ahora vamos con la tercera persona, que por ejemplo sería she. She, ¿cuál es el negativo? Doesn't. Very good, she doesn't. Mira televisión, vamos a ver. Doesn't watch TV. Very good. Él no camina, no, él no nada, o sea, nadar, del verbo nadar, ajá.
He doesn't swim. He doesn't swim. Swim. He doesn't swim. Mm-hmm. Okay. Okay, so this is basically for this. Eso sería para los negativos, okay? Questions. Do we have any questions? Okay. Now, what about right now? We are going to do another practice. Vamos a hacer una práctica también porque quiero que me manden de un solo todo. And here, se escucha, no voy a wait a second. Here, we are going to do, voy a poner los tres otra vez, you, we, y aquí sería he, she, and it, ¿verdad? My goodness, ¿qué dice? Okay, he, she, and it. Okay, I want you to write down one and like for I, one for you, one for we, one he, one she, one it. In negative form. Ahorita vamos con las negativos. Como ya vieron, pues solo se les agrega el don't y uno de los verbos de anteriormente. De los que vimos, ¿verdad? So let's try to do it, please. Two more minutes, please. Let's work. When you finish doing these sentences, ahora sí, cuando terminan de hacer las oraciones, como ya tenemos tres y más las tres, seis tenemos anteriores y seis ahorita, las que estamos creando. Hoy sí quiero que por favor me las envíen and, here in Zoom or in WhatsApp. Pero las vamos a mandar a, bueno, envíenlas en el grupo. Ahí sí las chequeo. Please, please, ahora sí. One more minute, please. Send me the picture. Ahora le toca quedarse a Mr. Ever. So please, Mr., you stay. Very good, Mr. Ever. Thank you. Very good, Mr. Luis. Thank you. Recuerden que no se pueden repetir, please. Ah, y tenemos uno. I don't cheat us and sad. Entonces sería. Ay, no, ¿qué dice? She doesn't feel sad. She doesn't. Feel sad. Sería.
Doesn't dance. I don't run, you don't sing. Pero es que también las otras oraciones que habíamos creado, chicos. Las quería ver. Esa va a ser la tarea que le va a quedar ahorita, que me las envíen. Very good. No sé quién es Victory Jocelyn. Thank you, Mr. Wilber. Very good. No, I mean, Will. Wilber. Will, very good. Thank you. I don't go to the Coatepeque Lake, mister. Maybe. Yo no voy al lago Coatepeque. You don't play. Cook. We don't cook. Creo Flores, no sé quién. Ah, Adela. Creo que es we don't cook. Okay. Everybody, it's time, es hora, so we are going to stay here, nos vamos a quedar por acá, pero mañana vamos a continuar, don't worry, esta semana va a ser todo acerca de acciones y actividades que realizamos diario, ok, so thank you everybody for coming, gracias a todos por venir el día de ahora, I really appreciate that, I hope to see you tomorrow, espero verlos el día de mañana, have a good night, take care, and see you tomorrow, los veo mañana, bye bye everybody, thank you, bye, good night. Bye, good night, take bye, care, teacher. Bye, bye bye, good night, good night, good night, good night. Night. Take care, okay, Mr. Ever, do you have any bye, Mr. Wilber. ¿Tiene alguna pregunta o duda, Mister, acerca de los temas que hemos estudiado hasta el momento? Do you have anything? Bueno, está viendo. Bueno, más que todo ahorita con el tema de ahorita, ¿verdad? Ajá. Yo supongo que al momento uno de entablar una conversación y dar uno su rutina diaria o como que a uno le pregunta y qué haces o qué has hecho, ¿verdad? Ajá. Si existe algo más como para que las conversaciones no se escuchen como que uno solo habla oraciones así como en renglones, como para que se escuche conectada una oración con otra. Ah, claro, ya lo entendí. O sea, usted dice solo no decir oraciones, sí. Ajá. Sí, sí hay frases, déjame irme al whiteboard. Ok, sí hay frases que utilizan para como que dar como un... ¿Cómo sería eso? Espérame, una conversación completa, o decir algo completo, decís tú. Por ejemplo, tú me preguntas, what do you do? ¿Qué tú haces? What do you do? Ajá, esa es una pregunta en simple present, si te das cuenta, ¿verdad? Entonces yo te empiezo a contar, I work in the hospital, digamos, ¿verdad? Solos. And also, puedes decir and, esa es una frase para unir oraciones, ¿ok? And I go to the gym every morning, okay? And then you can say, after that, o también puede after that, or next, I have classes online, okay? Okay, y así es, vea cómo vamos uniendo. Estas palabras se llaman, hay linking words, ya te voy a decir, uy, permíteme, no sé qué le pasa a este programa, siempre me ayuda y me está dejando mal.
I, como te iba diciendo, se llaman linking words. ¿Por qué se llaman linking words? Porque conectan oración con oración. Entonces le dan un poco más de sentido, así como tú dices, ya no tienen como que, ah, estoy diciendo una oración, otra oración, ¿ok? Sí, entonces esas son linking words y está and, que significa y, after that, después de eso. También tenemos next, después, aunque también hay otras palabras que son como para, así como en español, agregar idea, para decir una causa, un efecto, ¿vea? También están esas palabras. Esas se llaman connectors. No, pero son los mismos que linking words, pero espérame. Sí, connectors it would be. Connectors. Y hay de diferentes tipos de conectores, como te dije, de causa, de efecto, de agregando una idea para contrastar ideas, ¿ok? Entonces, esto ya son un poco más diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, pero esto ya también son, ya a nivel avanzado, digamos, ¿verdad? Connectors, que por ejemplo, que está el even though, aunque, in conclusion, en conclusión, y todas esas palabras son ya un poco más avanzadas. Pero ahorita podrías utilizar los linking words, como and, after that, next, first, primero, second, segundo, finally, finalmente, ok, esas palabritas. Y no importa que las repitas, ok, cuando estés diciendo algo. Lo importante es que como obviamente tú estás narrando y para darle un orden a lo que estás diciendo, utilizas esto, ok. Sí, porque por lo menos de eso más o menos ya un poco sé de lo que es lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? De, se podría decir el presente simple, ¿verdad? Ajá, ¿no? Sí, el presente simple es. De sí. las S y de las otras que tienen que uno agregarle ES y todo eso, ¿va? Pero sí. Si yo no sabía cómo hacer esto, ¿va? De que unir esas oraciones. Vale. Ajá. Como ya tú me estás diciendo que ya sabes un poco, ¿va? Vamos a hacer una cosa. Ahorita quiero que me cuentes un poquito de tu mañana. ¿Cómo vamos a hacer? Mira, te voy a explicar acá. What do you do in the morning? ¿Qué tú haces en la mañana? Así le di la pregunta. Pues, Dios mío, con esta cosa me dejan mal ahorita. What do you do in the morning? ¿Qué tú haces en la mañana? Porque es más fácil. A ver, vamos a intentarlo primero así. Entonces, tú me vas a ir narrando todo lo que haces en la mañana desde que te levantas. Bye. Y recuerda utilizar los linking words, las palabras de conexión, ¿verdad? Que te acabo de mostrar. Vaya, bueno, empecemos. 1, 2, 3, go. Usually, every day in the morning, I wake up. Eso sería como abrir los ojos, ¿verdad? Sí. Wake up is open your eyes. Yes, And I get up 5 minutes later. When alarm rings. And ahí puedes decir next, ¿verdad? Sí, es la que tú quieras puedes utilizar. Next, I take a shower. Second, my family and I de breakfast, no, sí, cook, sí, va. Sí, perfecto. Ahí sería normal, ¿verdad? No lleva la S, va. Exactamente. En Wii, ¿verdad? Ajá, exactly, very good. Sí, va bien, te voy escuchando lo verbo también. Cook the breakfast. Actually, creo que de hecho, ¿verdad? Sí, sí, muy bien, Y esa es otra palabra de conexión, muy bien, Actually, I prefer orange juice. Okay. But my friends, ahí vendría como eso, va. Doesn't like. Don't. ¿Está correcto eso? No, don't. Sería don't like, porque estás hablando de un grupo, ¿verdad? De your friends. No, pero, pues ya lo digo, mi hermano. Ah, my brother. Ahí sí. My brother doesn't. Doesn't like. Orange juice. He prefers.
Sí, vas super good. Banana, no sé cómo se diría. Batido de banana. Banana milkshake. Ajá, banana milkshake. Ajá. Ajá, entonces. Finally. Vaya, entonces, ajá. Así, así va. Y así, ¿cómo llevas? Para terminar. Uh-huh. Finally. Para terminar, finally. Finally, I got out. Ajá. To my job. Yes, very good. Uh-huh. Y ahí, mira, te fijaste, hablaste bien tus dos minutos. Y solo utilizando estos. Ese, sí. Ajá. Entonces, hay muchísimos más linking words, hay más, pero estas son las más básicas, ¿ok? Y las que más se utilizan, de hecho. O sea, son las que te pueden servir siempre, pues, o sea, te las aprendes y todo el tiempo las puedes utilizar. Entonces, linking words. Linking words. Eso. Busque, ajá, busca, busca. Y te van a salir muchísimas más si quieres ir haciendo una lista. Ahí claro que usted es a lo que usted, ¿verdad? Dice, pero sí, muy bien, porque imagínate, hablaste por dos minutos y tú solo, bueno, casi los tres, sí, está perfecto. Pero pausado. No, porque pues sí, estabas pensando las oraciones, pero you were good. No worries. A medida vaya pasando el tiempo, yo sé que se les va a ir haciendo súper más fácil y que practiquemos, ¿verdad? Lo importante es practicar y practicar y no desistir y siempre perseverancia, porque si nos quedamos, ay, no, es que no voy a aprender, no voy a aprender, no. We have to be positive, tenemos que ser positivos, ¿ok? La pena también. La pena, ay, sí, es lo primero que uno se debe de quitar. A mí me pasaba eso, porque yo lo aprendí el inglés, aprendí aquí en El Salvador, yo no aprendí en Estados Unidos. Y al principio yo era la pena igual, a mí no se me quitaba, hasta que después dije, no, tengo que, like, no. Y me tocó viajar y ahí fue donde, no, ni modo, I have to talk, tengo que hablar. Entonces ahí fue como que, ahí me tocó. Y de ahí cuando ya regresé, ya venía con like my tongue, ya estaba como que hablando y ya. Pero no, sí. Pero sí. Fue bien difícil que usted haya ido a otro país a hablar de un solo. Sí, ahí fue como que, yes, pero ahorita imagínate tú, o sea, ya vamos bien, porque o sea, acabas de hablar for 2 minutes, it's good, es muy, está perfecto. Yo ni un minuto hablaba antes, yes, decía, no. Yes, it's true. Sí, pero no, sí, esa era mi duda más que todo. Sí, porque como le decía, un poquito más de lo que estamos viendo ahorita. That's amazing. Sí, así puedo notar y así noté cuando estábamos ahí practicando. Así es que ahorita solo vamos a hacer práctica de eso, esta semana es acerca de eso. Todo es acerca de eso. Acciones, actividades que realizan en el trabajo y just that. But you're good. Van a hacer conversaciones al final, mañana, de hecho. Van a hacer preguntas y al mismo tiempo van a contestar los compañeros. Así que, yes. Bye. Continue like that. Okay. Continúa así. Vas very, very good. Bueno, ya sabes el tema, pero igual. Vamos a tratar de saltarnos. No, sí. Me ayuda bastante porque, sí, cositas chiquititas las voy cubriendo. Ajá, good. Dudas pequeñas. That's great. So let's continue in this journey. Vamos a continuar entonces en este aprendizaje. And thank you for being here. Gracias por venir. And vamos a quedar acá y vamos a continuar mañana. Okay. Cualquier duda siempre voy a estar pendiente en WhatsApp. Si tienes alguna duda me puedes escribir y yo con gusto le ayudo. Okay, mister. Bye. Okay, great. Bye, mister. Take care. Bye. Have a good night. Tomorrow. Okay, good see night. You. Bye.